La noticia del momento la conocimos este martes 25 de abril, cuando el First Republic Bank dio a conocer que durante el primer trimestre del año 2023 perdió cerca del 40% de todos sus depósitos. Y en ese sentido, el First Republic Bank parece el siguiente banco en la cola para entrar en ley de bancarrotas en los Estados Unidos. Probablemente estamos al comienzo de algo sistémico y de algo importante, y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Como lo dijimos al principio, este martes 25 de abril, el First Republic Bank dio a conocer su informe financiero trimestral para el primer trimestre. Y de los datos más relevantes de este informe se desprende lo siguiente: durante el primer trimestre perdió cerca del 40% de todos los depósitos de sus clientes, situando estos en los 104 mil millones de dólares, lo cual quiere decir que en un solo trimestre perdió más de 100 mil millones en depósitos. Pero lo más interesante de este informe financiero es que dice que los depósitos actuales se sitúan en los 104 mil millones de dólares, pero lo que no dicen, o por lo menos no son lo suficientemente claros en decirlo, es que de esos 104 mil millones, 30 mil millones pertenecen a los depósitos enviados por los grandes bancos de Wall Street, un depósito y una liquidez proporcionada y liderada por JP Morgan. Por lo cual, los depósitos reales para el First Republic Bank se sitúan en los 70 mil millones de dólares. Producto de todo esto que estamos comentando el día de ayer, las acciones de este banco cayeron casi el 50%, siendo suspendidas de cotización más de 3 veces en el intradía. Pero para ponerlos en contexto, vamos a ver la noticia completa. Prestar atención. What I can tell you right now is the next few days for First Republic are going to be crucial, given the loss of deposits. And by the way, the fact that they did not include the $30 billion coming in their overall, so you really, they did lose $100 billion, I not know. $70 billion in deposits. And I'm glad you said and that. A lot of people again, can read confusing. Through that, and then they wonder, well, why aren't you being fully transparent with us? And that actually raises more questions than it answers. But let me tell you what, at least as my understanding, is going on right now in terms of First Republic. There have been efforts made over the last few weeks. There continue to be many conversations, is my understanding, both White House and Treasury and Fed, in terms of what should happen here? What plan is there to potentially do what they would call an open bank scenario? In other words, a way to rescue the bank without it going into FDIC receivership. That remains unclear. Right. One plan, one key plan, would be to create some sort of special purpose vehicle where you get these same banks that were part of the consortium that put the deposits in, remember, roughly a month or so ago, that $30 billion, and you would get them to buy many of the bad loans on, or the underwater loans on, First Republic's balance sheet above where they'd be marked. So you'd be paying a premium for them, perhaps below where they were made, but above where they'd be marked. Take them off, maybe you get some warrants or preferred to those banks as well. And then the bank is able to go out and raise new equity. And I'm told it could do that were it to do the first part of that. And then maybe it is in a position to become a profitable bank again. Remember, right now, given what it's paying for its deposit base as it currently stands, and given where its loan portfolio is, it's in no position to do much of anything. Meanwhile, it continues to lose wealth advisors, for example, who are leaving for other banks as their clients say, I don't want you there, move. So time is of the essence yet again, given this report from First Republic. The question is, what will happen? Will Treasury put real pressure on these banks, Jim, to step up in some way, whether it is the plan I just shared to a certain extent, to buy the loans at a premium to where their value would be in the market and therefore sort of free up space in the balance sheet for a re-equitization. Would it be forcing them to say, hey, take $15 billion of the deposits you put out and put it back in as an equity investment? Yes. I don't know, actually, that would happen. But the question also is, why would they do it? Why would any of these banks feel the need to actually do something here? There is not a belief, as it currently stands, as I understand it, in the government and in the Fed, that this is a systemic risk. Should this bank go into receivership? I totally agree with you, but let me ask you a question. Wouldn't these banks have to pay for it anyway?
with the FDIC. And that is another, that is the counter argument is you're gonna get assessments that are going to actually result in you having to pay more. Why not prevent this thing from going to receivership? Why not prevent any risk that could arise from another bank going into receivership? By the way, I'm also told that the governor of California is actively saying, please, not another bank, figure out a way to save this thing. In there. Gavin Newsom doesn't want something else going. He loves calls in, but maybe about the vintners, Steve. Yeah, maybe. But this bears watching. Market cap here is virtually nothing. It's $2.5 billion. But impact on the markets, impact on the banking industry, it bears watching. Ese punto que dijo al final creo que es uno de los más relevantes ahora mismo para el sistema financiero en los Estados Unidos. Al cierre de ayer para el First Republic Bank, con una cotización de aproximadamente $8.10, su capitalización de mercado se ubicaba en los $1,800 millones. Sin embargo, si este banco llegase a quebrar, podría generar un efecto dominó, especialmente entre small banks y entre bancos regionales. Pero se podría tratar de un efecto dominó que incluso podría llegar o afectar a alguno de los grandes bancos estadounidenses, especialmente bancos como Charles Schwab o incluso el propio Wells Fargo. Pero para entender lo que ahora mismo está ocurriendo, la pregunta es, ¿por qué ahora mismo el First Republic Bank está bajo ataque? Y para entenderlo, vámonos a los datos, a los gráficos. Esta imagen que ustedes están observando en este momento nos muestra la fuerte caída en los depósitos entre los distintos bancos comerciales en los Estados Unidos. Pero ¿por qué los bancos han enfrentado esta fuerte caída en los depósitos que en el caso de los bancos regionales se ha convertido en una fuga masiva de depósitos? Una fuga de depósitos que ha provocado primero que estos bancos pequeños agoten su liquidez de corto plazo y una vez agotada esta liquidez se han visto forzados a vender parte de su cartera de bonos. Una cartera de bonos que tiene sustanciales pérdidas latentes, ocasionadas estas por la subida en los tipos de interés de la economía. Recordemos siempre que cuando suben los tipos de interés caen los precios de los bonos y esto repercute en fuertes pérdidas para los tenedores de estos bonos. Y en este caso estamos hablando de bancos comerciales. Pero ¿por qué han salido de manera masiva los depósitos de los bancos? Este gráfico que estamos observando ahora mismo nos muestra la diferencia en rentabilidad entre los depósitos aquí de color amarillo que en promedio al 21 de abril se situaban en el 0,49% frente a la rentabilidad de los Money Markets Funds, que al 21 de abril se situaba esa rentabilidad en el 4,68%. Como los Money Markets Funds son fondos de inversión del cual tú puedes retirar el dinero cuando quieras, es decir, son prácticamente depósitos a la vista, y al mismo tiempo su enfoque principal de inversión son títulos emitidos por el Tesoro con vencimiento en el corto plazo, por lo cual el riesgo es prácticamente cero. Cuando te pones a decidir entre la rentabilidad de un depósito en el 0,40 y la rentabilidad de un fondo del mercado monetario por arriba del 4%, pues es fácil tomar la decisión de transferir todo tu dinero del banco hacia un money market. Pero la salida de depósitos no ha sido igual para todos los bancos. Lo que aquí estamos observando son las salidas de depósitos desde bancos pequeños de color rojo y desde bancos más grandes o large bank de color azul. Observen que en los dos casos hay salida de depósitos, pero donde más se han acentuado estas salidas es en los small banks y en los regional banks. ¿Por qué ocurre esto? Porque la sensación de riesgo, la incertidumbre, tiene el foco en los bancos pequeños y en la capacidad que estos podrían tener para enfrentar graves pérdidas sobre su cartera de bonos si efectivamente estas se tuvieran que materializar. Y esta salida de depósitos buscando rentabilidad desde cuentas de ahorro y cuentas corrientes hacia fondos del mercado monetario es a lo que se le ha denominado como el bank walk. Y son clientes buscando alternativas de rentabilidad para su dinero a la vista. Rentabilidad que ahora mismo está disparada por los tipos de interés de referencia. Observar que nunca, y aquí tenemos datos desde 1972,
Nunca los depósitos bancarios habían caído tan profundo como lo que está ocurriendo ahora mismo. Y lo más interesante es ver cuáles son los bancos que han enfrentado la mayor salida de depósitos. En esta gráfica tenemos de primero al First Republic Bank, que ha visto un retiro masivo de depósitos de casi el 41%. Después, en importancia, por aquí tenemos a Charles Schwab con el 11%, Comerica por aquí con el 9,4%, USB Bancorp, Goldman Sachs, Citigroup, Regional y aquí abajo Wells Fargo. De color verde tenemos a los bancos que en lugar de enfrentar salidas o reducciones en sus depósitos, se han visto beneficiados por la entrada de nuevos depósitos y por lo tanto la llegada de nuevos clientes. Como lo dijimos al principio, el día de ayer, es lo que estamos viendo aquí al final, solo en un día, el First Republic Bank observó cómo caía su cotización casi un 50%. Pero observar que desde máximos vistos en febrero de este mismo año, la caída desde máximos ahora mismo es superior al 94%. Siempre que invirtamos en bolsa, tener en cuenta lo que voy a comentar a continuación. Observar que si esperáramos una recuperación hasta máximos desde los niveles mínimos actuales, el precio de las acciones tendría que subir un 1541%. Observen que la caída es un 94%, pero la subida para recuperar toda la caída tendría que ser un 1541%. ¿Cuántos años o cuántas décadas tendrían que pasar para que esto ocurriera? Es por este motivo que siempre debemos intentar evitar sufrir graves pérdidas en nuestras inversiones. La mejor manera de evitar esto es invirtiendo en acciones de calidad. Ahora, si uno quiere buscar oportunidades, por ejemplo, en Regional Banks, lo que aquí hemos estado comentando durante los últimos días es buscar ETF relacionados con el sistema financiero. Aquí tenemos varios, pero vamos a enfocarnos en este ETF que se denomina Standard & Poor's Regional Banking. Observen que el ticket es KRE. Si nosotros nos vamos al gráfico de este ETF, nos vamos a dar cuenta o vamos a ver claramente la fuerte caída para este ETF. A continuación, mi sugerencia para buscar oportunidades, y esto es solamente para despertar en ustedes la curiosidad, es ir a esta página denominada ETF.com y buscar con el ticket el ETF que ustedes quieren encontrar. Se van hasta el final y buscan el apartado que se denomina Top Holdings. En Top Holdings encontrarán cuáles son las principales posiciones de este ETF. Y a partir de allí realizar el análisis fundamental de estas acciones porque podrían encontrar pepitas de oro. Por ejemplo, en el caso del First Republic Bank, si nosotros utilizamos esta plataforma denominada TKR, aquí yo ya he incluido al First Republic Bank, observar que aquí estamos comparando el gráfico de precios de cotización de color azul frente a los EPS. Observen que el precio de cotización a largo plazo va en la dirección de los fundamentales, en este caso en la dirección de los EPS, que son los beneficios por acción. Pero observar que los precios comenzaron a caer antes de que cayeran los EPS. Es por eso que siempre repetimos que los mercados no descuentan ni el pasado ni el presente. Los mercados descuentan las expectativas que tienen los inversionistas sobre el futuro. Los precios comenzaron a caer por allá en diciembre del año 2021, más de un año antes de que los EPS del First Republic Bank comenzaran a caer. Y antes de terminar, quiero que veamos esta entrevista que le hicieron recientemente a Warren Buffett preguntándole por qué había vendido bancos antes de toda esta catástrofe financiera. Prestar atención a la respuesta. Some of the banks that you've sold include USB, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan, PNC. Should we think that they're banks that aren't run well run because you've sold them or no? No, but I did think that banking could get in a lot of trouble just because of the kind of things that they did, and that I didn't like the banking business as well as I did before. Why'd you keep Bank of America? But I would love to own the bank
If Berkshire could have owned 100% of a bank. Observar que Warren Buffett es claro en decir que los bancos ya no le gustan tanto como antes y que además pensaba y piensa que lo que están haciendo no le gusta o no le da muy buena espina. Sin embargo, él sigue invertido en bancos como el Bank of America o sigue teniendo acciones como las de American Express o las de Visa. Prestar atención a lo que ahora mismo está ocurriendo en el sistema bancario norteamericano. No solamente porque toda esta coyuntura nos ofrece una grandísima oportunidad para aprender, sino porque en medio de todo este caos seguramente que aparecerán las oportunidades. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Estás invertido en algún banco? ¿Quieres invertir? ¿Estás buscando oportunidades de inversión? Por favor, déjalo, escríbelo debajo en los comentarios, los estaré leyendo. Si este video te ha aportado valor, por favor déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás muchísimo a crecer nuestra comunidad. Comparte este video también a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Thank you.